Cosechadoras de caña. Pues amigos ranchos, hoy estamos aquí en la inauguración que hace oficialmente el señor gobernador del estado de Sinaloa. Un estado maravilloso, según las palabras. ¿Qué entusiasmo le pone usted? Y la verdad yo me quedé muy satisfecho de ver que hay gente como usted que habla tan bien del campo mexicano. Bueno, hablo bien del campo y bien de Sinaloa, porque hay muchos que hablan mal. No, yo les he dicho que aquí se producen 20 noticias diarias, 19 buenas y una mala, sí. Y la única que le difunden es la mala. Pero si ustedes supieran que Sinaloa es líder en producción de maíz, en producción de tomate, de papa, de camarón, de atún, de garbanzo, de pepino, de tomate. Bueno, pues tú dirías, Sinaloa merece también que le tengamos un poquito de respeto, no solo miedo y reconocimiento. Y la verdad es que tener estos campos, que cuando viene gente de Asia, cuando viene gente de Japón, dices tú, y que ven este campo y se quedan maravillados, pues no es sencillo que tengas 450 expositores de más de 40 naciones con esta tecnología, y solo lo hace Sinaloa, donde se convierte de pronto en el ombligo de la agricultura de Latinoamérica. Vienen delegaciones de países enteros de Centro y Sudamérica, por aquí creo que anda el candidato a la presidencia de la República de Dominicana, o que ya fue presidente. Y bueno, pues aquí tú puedes ver toda la tecnología, toda la infraestructura, puedes encontrar proveedores, puedes encontrar clientes, puedes encontrar esquemas que pueden resultar exitosos en otro lugar. Así es. Esta es una agricultura de primer mundo que compite con los mejores productores del mundo, no es una agricultura de subsistencia, es una agricultura de veras que hay que verla así como... Tenemos que ver, porque si no el mundo lo vamos a hambriar. Cada vez hay más bocas que alimentar y menos tierra que cultivar. Y pues tenemos que hacerla eficiente, y más cuando tenemos un enorme impacto por el cambio climático, donde estamos produciendo menos alimentos. Bueno, pues tenemos que tener una visión. Así como peleamos por la seguridad nacional, tenemos que pelear por la seguridad alimentaria.